Víctima de su propia mascota, un pitbull, Juan de 56 años de edad, quedó con heridas graves tras el ataque en la azotea de su domicilio ubicado en calle Ayutla, esquina con Villa de Ayala en la colonia San Felipe de Jesús, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. Según reportes oficiales, el hombre subió, como en otras ocasiones, a la parte superior de la casa, y de pronto se escucharon los gritos de Juan. Inmediatamente su hijo Omar, de 24 años de edad, acudió en auxilio, pero el iracundo animal también atacó a este pro violentado por el perro raza pitbull. CDMX arreglados y peinados. Migrantes se dan un tour por la CDMX en metro. Por su parte, Aridioney, de 21 años, hija y hermana de ambos hombres, al percatarse de los hechos pidió ayuda a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSP-CDMX, quienes arribaron de inmediato al lugar de los hechos. Unidades de emergencia fueron alertadas por los uniformados para dar atención a las víctimas del perro, al que lograron controlar para poner a salvo a los dos sujetos. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, brindaron los primeros auxilios a las personas heridas y las trasladaron al Hospital La Villa para una mejor valoración dado la profundidad de las heridas. Una de las víctimas, que ingresó al hospital con mordeduras en el brazo y el muslo, posteriormente, sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida a causa de ello. Elementos preventivos del sector Pradera y de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes controlaron al perro y lo trasladaron a las instalaciones del agrupamiento para evaluar su conducta. Valle de México. Continúa el arribo de migrantes al Estado de México. CDMX. Cableado eléctrico antiguo provoca conato de incendio en L2 del metro.